Bueno, estamos disfrutando de una mañana de sol más o menos, pero están los chicos haciendo el intercolegial, así que hay de todo un poco para todos los gustos. Mavi, ¿de qué se trata esto que estamos presenciando, que hay chicos por todos lados? Hola, buen día. Sí, la verdad que un evento hermoso que organizó la Dirección de Deportes en articulación con Educación. Tenemos alumnos de todas las escuelas secundarias del distrito participando en un encuentro intercolegial de atletismo. O sea, todas las disciplinas que implican el atletismo, que son cuántas, un montón. Sí, son un montón, por ahí los profes te pueden especificar con más precisión, pero bueno, tenemos lanzamiento de bala, lanzamiento de pelota de softball, salto en largo, carrera de velocidad, así que bueno, muy contentos porque más de 300 chicos están participando y bueno, los vemos que están disfrutando la jornada. Sí, la verdad que creo que la intención acá es que se diviertan, que socialicen, ¿no? Y además que practiquen el deporte, por supuesto. Sí, el deporte por todo lo que implica para la salud. Y a su vez el intercambio y la generación de vínculos entre ellos, que bueno, que siempre encontrarse, intercambiar con chicos del distrito, por supuesto, que algunos ya se deben conocer y otros no, es muy enriquecedor para, bueno, para el crecimiento personal de ellos también. Y lo que se llama la sana competencia, ¿no? Exacto, sí, porque la idea es, si bien es una competencia, la idea es que sea relajada y que se pueda disfrutar. Claro. Porque buenísimo. Todos podemos hacer algo bueno y todos somos buenos para algo, digo yo. Es encontrarlo en la costa. Exacto, es encontrarnos y disfrutar el día. Buenísimo, Mavi, gracias. Seguimos caminando y viendo todos los chicos, algunos se quieren colar en la nota, pero estamos buscando a los profesores, al intendente, para que nos muestren, nos cuenten un poquito más sobre las disciplinas que están compitiendo. Los chicos, como siempre, escuchar esos gritos y todo lo demás es una alegría enorme. Y bueno, Charlie, el intendente, que también es profesor de educación física, es como que está en su elemento. Ahora le vamos a consultar acá. ¿Qué vamos a hacer? Lanzamiento de bala, creo. ¿Es esto? No, salto. Salto en largo. Así que vamos a mirar los chicos. Están preparando la cancha. ¿Qué vamos a hacer? ¿Salto en largo? Salto en largo, sí. Bueno, se tiran vienen corriendo de ahí. Desde allá, sí. Desde allá, acá pican y saltan. Exactamente, tienen que picar en la madera. Y se tiran. El profesor Marcos. Vamos a ver, buenísimo. Acá las chicas, sí, vamos, a ver. ¿Qué coreografía de TikTok se saben? No, no mientas, tenés cara de hacer TikTok, ¿eh? No mientas, hace el deporte también, la coreografía. ¿De qué escuela son? De Juan Bautista Alberdi. Escuela número 2. ¿Vos también? Sí. Cuando vienen acá, ¿en qué compiten ustedes? Yo estoy en salto en largo y en... No, sin reírse. Salto en largo y en tirar la pelota. ¿Y vos? En tirar la pelotita. ¿Ya compitieron? Sí, ya salté yo. ¿Y cómo le fue? Bien, 3 metros. ¿Y vos? No, yo todavía no tiré. Ah, bueno. Me falta tirar. ¿Y vos? ¿De qué colegio sos? Yo también, de secundario número 2. ¿Y qué competís? Resistencia. ¿Qué es eso? Explícame, porque yo soy periodista, pero el periodista es curioso, así que... solamente no, hace preguntas. Resistencia y bueno, y carrera. De carrera voy a hacer 80 metros y de resistencia creo que voy a hacer 120. Ah, un montón. Bueno, vamos a ver. ¿Ya has competido otros años? No, el primer año. Pero sí vengo practicando hace 2 años. Ah, entonces estás listo. Sí. Humillarás a todos. Che, ¿y qué sacan de estos lugares? ¿Conocen otros chicos? ¿Se divierten? ¿Pasan un día al aire libre? ¿Cómo es la cosa? Sí, conocemos a gente, nos preparamos también para los Juegos Bonaerenses, que también está bueno competir. Ah, claro, sí. Mar del Plata. Sí, por eso está bueno. Claro, ¿y en qué año están? Segundo. O sea que ya les falta porque sí. Disfruten, chicos, porque después se les viene la vida. Así que nosotros vamos a tercero. Ah, bueno. Bueno, chicos, que lo pasen lindo. Gracias, ganen igualmente. O pierdan, la cosa es divertirse, ¿no es cierto? Gracias. Bueno, muchísimas gracias.